mi nombre es Fernanda, soy la monitora de las clases de K-pop, soy de la Oficina de Juventud de la Municipalidad de Concón y como siempre vamos a empezar con un pequeño calentamiento. Vamos atrás y se van guiando por mi voz. Como siempre, cabeza muy lento. Otra. Oh, yeah.
you like a roller coaster. Let's go. So I'm in the center of all of your control. I love you.
1, 2, 3, 4, 5, 6, peso siempre va abajo, como si me succionaran abajo. Y subo. Vamos con ese. Ya comenzamos. Ya es lo nuevo de Strike Kids, Black Door. Si se dieron cuenta de algunos pasos. ¿Sí? Vamos a empezar. Voy a enseñar el coro. Vamos a hacerlo como Hyunjin, ¿ya? Vamos a empezar. En el tiempo 5, 6, 7, 8, 1. En el tiempo 1, ¿ya? Nos vamos a inclinar hacia el lado derecho, ¿sí? Pensando como si aquí hubiese una muralla o una puerta, que en este caso sería Chan. Nos inclinamos hacia el lado derecho y lo único que se va a inclinar es mi torso, ¿ya? Y para que se incluya esta y se haga esta inclinación, vamos a mover levemente también la cadera hacia la diagonal de abajo, pero hacia el lado izquierdo, ¿sí? Shuk. Entonces, esto sería un y dos. Son cuatro movimientos, son cuatro. Chac, 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 chac. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. ¿Sí? Un y dos. Un y dos, ¿sí? Entonces, 5, 6, 7, 8, un y dos, ¿ya? La mano no hace esto, no es solamente la muñeca, sino que es todo, ¿ya? Es todo el brazo. Cha, 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 un y dos. Entonces, quedamos un y dos. Como que voy a abrir la puerta, aquí lo vamos a tener que hacer súper imaginario. Un y dos, tres, cuatro. Avanzo,
¿sí? En el 3 muevo algo en el espacio. 3, 4. Avanzo con pierna derecha. Entonces, esto sería 1 y 2, 3, 4. ¿Ya? Y si se dan cuenta, yo le agrego una pequeña inclinación de cabeza hacia el lado derecho. Walk. Ya, porque Hyunjin lo hace así y creo que se ve mucho más interesante y le da como su esencia, ¿ya? Si usted quiere lo hace, si no, no. ¿Ya? Entonces sería 1 y 2, 3, 4. Quedamos, solamente vamos a hacer piernas. Sería shak, 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 shak. Es lo mismo que hicimos, ¿sí? Y entonces esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, si se dan cuenta, mi voz, mi entonación se va marcando siempre cuando la cadera va a caer. 1, 2, ¿sí? Aquí hay un tiempo muerto, por así decirlo. 1, 2, ¿sí? El tiempo que predomina es cuando la cadera va a golpear. Cha, afuera, cha, cha. ¿Ya? Ese es el que nos tenemos que enfocar mucho. ¿Ya? Serían 7 movimientos de caderas. Voy a enseñar solamente brazos ahora, ¿ya? Esto sería shuk, ¿sí? Un, sería lento, codos, un y, ¿sí? Un y, un y, un y, así, shak shak, ¿ya? Y la inclinación de cabeza, hut, un, un. Entonces, esto junto sería tun, 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 ¿sí? Tun, tun. Sería brazos con cabeza, shak, cabeza. ¿Ya? Vamos a agregarles pies. Lento, esto sería shak, 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 shak. ¿Sí? Sería shak, shak, shak. Si se dan cuenta, todo esto va incluido. Un, y. Vamos a unirlo desde acá. 5, 6, 7, 8. Un, y, 2. 3, 4. 5, y. 5, y. ¿Ya? 5, y. Tan, 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 tan. ¿Ya? Continúa. Quedamos en 5 y shak, shak, sube. Si se dan cuenta, estoy tun, 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 sí. Shak, shak, shak. Sí, voy a confirmar. No estoy segura si suben al tiro y se abren arriba, no, vamos a confirmarlo. Ya, sí, tal cual como lo dice. Ay, confianza de una. 5 y, 5 y, shak, sube al tiro, a la diagonal, si se dan cuenta. Mi codo izquierdo está apuntando a la diagonal izquierda de arriba y mi codo derecho va apuntando hacia la diagonal de abajo, ¿sí? Ahí yo lo estoy marcando como imaginando una diagonal. Entonces, esto sería 5 y 6, 6, 6, ¿sí? Se hace más énfasis en esa inclinación. Entonces, sería 5 y 6, 7, entran, de aquí, entran, de aquí, entran, ¿sí? Siguen en puño, izquierda por arriba, derecha por abajo. Entonces, esto sería con pies, lento, 5 y, shak, ajá. Tac, 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 tac. ¿Sí? Voy de nuevo. 5 y 6. Voy.
5 y 6. De nuevo, 5, 6, 7 y 5 y 6. De nuevo, sería 5 y 6. ¿Ya? Vamos a unirlo desde acá. 5, 6, 7, 8, 1 y 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Le agrego lo último para poder escucharlo con música, ¿sí? Va todo muy a tiempo y con fuerza, ¿ya? Así que tranquilos si es que no les llegas a salir, ¿ya? Quedamos. 5 y 6. Y abren manos. De acá, de puño. ¿Sí? Mano. De aquí se quiebra la muñeca hacia adentro. Y de aquí se quiebra la muñeca hacia afuera. ¿Sí? Formando un cuadrado. Está en la diagonal, pero sería un cuadrado. Cuadrado perfecto, entre comillas, ya. Pero aquí estamos en la diagonal. Entonces, esto sería 5 y 6 y, ¿sí? Abrí de aquí al tiro. De nuevo, 1 y 2, 3 y 4. ¿Sí? De acá. Ta, 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 ta. ¿Sí? De acá. Continúo. De aquí va a pasar el brazo derecho arriba. Shak. Guau. Aquí. ¿Sí? Shak. Shak. Y miramos hacia el lado izquierdo. ¿Sí? De aquí. Una. Dos. Y abro. Shuk. Solamente el movimiento va a salir desde... Es del codo, vamos a pensar. Shuk. ¿Sí? De que del codo nos jalan hacia el lado derecho. Shuk. 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 ¿Sí? Y la cabeza se devuelve al frente. Le vamos a agregar pies. Desde aquí. ¿Ya? Muy lento sería. 5 y 6 y hey, tú. ¿Sí? Si se dan cuenta, en la parte de, hay uno que se escucha de Félix, creo. O de Jungin, no estoy segura. Que dicen hey. ¿Ya? Está bastante marcado, ¿ya? Por eso hice ese hey, ¿ya? Para que nos pudiéramos como identificar dentro de la musicalidad. Nuevamente, ¿ya? Esto sería 5, de nuevo, 5, 6, 7 y 5 y 6 y hey, tun. Hey, tun. 5, 6, 7 y 5 y 6 y hey. ¿Sí? Nuevamente. 5, 6, 7 y 5 y 6 y hey. ¿Sí? Vamos a escucharlo. Vamos a solamente marcarlo, ¿ya? Para entender la musicalidad. Cinco, seis, siete, ocho, 1 y 2, 3, 4, 5, 6.
continúo. Sí. 5, 6, 7, 8, 1 y 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y go. Si se dan cuenta, en el hey, voy a parar un momento para ver si estamos un poco perdidos. Esto sería 5, y 6, y hey, ta. ¿Sí? La cabeza va después. Hey, shack. ¿Ya? Cuando dicen, hey, miramos, hey, shack. Es como si me estuviesen gritando como, oye. Y yo miro, ¿como qué? ¿Ya? Pensarlo así. Vamos a escucharlo nuevamente, ¿ya? Y lo vamos a hacer última para continuar. Sí se va a mover un poco el hombro, pero no es de donde viene el golpe, sino... ¿Sí? ¿Se nota la diferencia? Si lo hago aquí con hombro. Si lo hago con codo. ¿Sí? Hasta se ve diferente, porque estoy marcando hacia abajo con hombro y con codo voy al tiro. Como, ¡ábranme! Ya, esa sensación, como, ¡ábranme! Me abran la puerta así, tal cual. Entonces, esto sería, quedamos, hey, hey, shack, 1, 2, 3, ya, shack, 1, 2, 3, shack, 1, 2, 3, quedo, de aquí, mi mano izquierda va a bajar como el pantalón, y mi mano derecha va a abrir y se va a subir un poco y va a hacer pistola, y con mis piernas voy a hacer tara, tara, tara. Me voy a hacer una pequeña inclinación hacia el lado izquierdo y mis piernas van a hacer, si yo las junto, haríamos esto. ¿Ya? Es como 1, 2, 3, 4, ¿ya? Pero sería abierto. Desde acá, para, pa. Serían 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ta, 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 ta. Ya esto sería mucho más rápido porque sería como tur, tur, tur. ¿Ya? Sería 1, 2, 3. ¿Ya? Tips, siempre, esto es súper hip hop. Esta coreografía es bastante hip hop, tiene mucho de house. Que va en el piso. Todo es abajo, no estoy aquí con rodillas estiradas, sino que siempre rodillas totalmente libres, dispuestas para poder recibir estos movimientos que vienen un poco más bruscos y que necesitamos poder recepcionarlo y que caigan en el piso, ¿ya? A tierra. Entonces, quedamos acá. De acá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tara, tara, ta. ¿Ya? Puño, como si voy a boxear. ¿Sí? Sería. Tara, tara, ta. Bajé. Tara, tara, ta. ¿Ya? Si se dan cuenta, a un pequeño semicírculo hacia el lado derecho para llegar, como para amortiguar. ¿Ya? Llegué al centro. Mis manos van a ser 1, 2, 3, 4. Muñeca muy suelta. No es pego, sino que... ¿Ya? Es una sensación bastante como... ¿Ya? Como libre. Como suave. ¿Sí? No es...
No es como un latigazo, sino que es más bien como algo diferente. Un látigo podría ser como una hoja en el viento cuando se mueve. ¿Sí? Shake, shake, fum, fum. ¿Sí? Entonces, quedamos de acá. Hey, shake, shake, ¿no es cierto? Un, tu, tu, ta, 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 pum, pam, pam, pam. ¿Ya? El movimiento siempre sigue ahí. Vamos, vamos, vamos. ¿Sí? Es un bounce hacia el lado derecho. Derecho. ¿Por qué se llama bounce? Porque es un rebote, ¿ya? Bueno, bounce en inglés significa rebote, ¿ya? Voy hacia el lado derecho. ¿Sí? Este es un bounce hacia el lado derecho y que va a caer. Caer. ¿Sí? Entonces, quedamos aquí. ¡Fum! Un, dos. ¿Sí? Es 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, desde acá. Hey. Turu, turu, tu, puru, pum, 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 cha. 1, 2, 3, 4. Llegué centro. Marco, marco, marco. Apoyo de izquierda, ¿sale? Quedé centro. 1, 2, 3. Avanzo, marco con izquierda. Y cuando marco con izquierda, abro, ya, brazos no entran, sino que abren, como si yo quisiera chapotear en el agua, cuando uno quiere hacer como cha, 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 esto es tal cual, ¿sí? No llega hasta el fondo, sino que es de acá, fun, cha, cha, perdón, ya, cuando mi pie izquierdo toca, este sale el tiro, ya, es como por consecuencia, de acá, un, dos, tres, ¡ja! Ya es como ¡guau! Llamado. Junto. Llega la pierna derecha al lado izquierdo. Junto. Y hago exactamente lo mismo que hicimos acá, del taratarata. Pero ahora la mano izquierda está abierta. Y mi mano hace un, dos, tres, cuatro. ¡Guau! Abre. Un, dos, tres, cuatro. Abre. ¿Ya? Ahí lo puede hacer usted en el lugar, o se va moviendo porque se viene la diagonal de mina, ¿sí? Vamos a juntar todo, sería 5, 6, 7, muy lento, 1 y 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8, ¡hey! Ta, 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 pum, pam, 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 para, ya. ¿Ya? Perdón, no era aquí, ese es el otro paso que viene en mí, no, sino que shak, 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 ¿ya? Como si yo quisiera cuchillar, ju, 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 ¿sí? De acá, un, dos, tres, cuatro, pa, ta, 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 pa, ¿sí? Un, dos, tres, cuatro, abro, de nuevo, shak, saco, ¿sí? Lo vamos a escuchar. Vamos a marcarlo todo desde el comienzo. 5, 6, 7, 8, 1 y 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y 1, 2 y 3, taratara. Un, dos, tres, cuatro.
sin música. A tiempo, pero marcado, ¿ya? Para continuar. Entonces esto sería 5, 6, 7, 8, 1 y 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8, hey, 1, 2, 3, 4, ta, 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 1, 2, 3, 4, hey, 1, 2, 3, ta, ta, ta. Ya, estos pasos que yo hago aquí hacia atrás son libres, ¿ya? Si usted quiere, se queda en el lugar, si no se desplaza. Esa libre elección, ¿ya? Quedamos. 1, 2, 3, abro. Parto con pies derechos, tal cual como hicimos en el ejercicio anterior, cuando estábamos calentando, talón, punta, talón, punta, talón, punta, talón, punta, talón, punta, talón, punta, ¿ya? No quiero el peso acá arriba, talón, punta, talón, punta, porque no es así, sino que voy abajo, talón, punta. Y le voy agregando un poco de mi groove, ¿sí? De mi esencia, ¿ya? Entonces, esto sería, avanzo con pierna izquierda. Ahora sí viene este, ya, mano abierta, acá, entre mentón y clavículas, ¿sí? Como tapándome el cuello, ¿sí? Y mano va arriba, voy golpeando, ¿ya? Esto sería, lo voy a hacer mirando hacia el frente, pero esto normalmente es en la diagonal, ¿ya? Como estamos haciendo el primer coro, esta diagonal sería mirando hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Después en el segundo coro se cambia hacia la diagonal derecha que es de Changbin. En esta ocasión estamos haciendo a Minaura. Entonces, avanzo con pierna izquierda. Esto sería, solamente lo voy a hacer para demostrar. Sería tara, 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 para, pam, pa, para, pa. ¿Ya? Lento. Esto sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Serían dos golpes. 1, 2, 3, 4. Si se dan cuenta, los golpes voy marcando talón, punta, talón, punta. Entonces, esto sería 5, 6, 7 y. Turu, turu, tu, 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 tu. Turu, turu, tu, 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 tu. Pa, pa. ¿Ya? Serían 3. 1 y, 2 y, 3 y. De nuevo, sería 1 y, 2 y, 3 y, sha, sha, sha. ¿Sí? Acuérdense, lo mismo del el principio, cuando calentamos, 1, 2, 3, va subiendo mano, sha, sha, sha. Entonces, esto sería 1 y, 1, 2, 3, 4, sha, sha, sha. ¿Ya? Ahí ataca, el movimiento como que voy acechando mi presa, ¿sí? De acá que estoy golpeando, del 1 y, 1 y, 1 y, fa, fa. Voy con todo, con ese sí lo voy con energía, con... Entonces, lo voy a hacer mirando hacia la diagonal. Llegamos desde acá. Ya, ya, ya. Tara, 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 para, para, para. Dos veces, ¿sí? Vamos a hacerlo tres veces. 5, 6, 7, na, 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 para, para, pa, pa, para, 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 pa, pa, para, 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 pa, pa, para. ¿Ya? Hasta ahí, porque después se va a cambiar. ¿Ya? Sería tara, 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 para, para, pa, pa. De acá, llegamos, ta, 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 ta,
¿sí? Ta, 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 ta. Ja, subo. Baje. Fu. Baje. Subo en seco. Shak. Mano derecha, o sea, mano izquierda, sube. ¿Sí? Dándole como esa intención de acá. Shak. Entonces, esto sería. Un y, dos y, tres. 4, 5. ¿Sí? Quedé. Bajé nuevamente, ¿ya? Rodillas abiertas, ¿sí? Lo voy a hacer mirando de todo esto hacia el frente, pero si usted quiere se pone a la diagonal, ¿ya? Todo esto es mirando a la diagonal. Ya, yo me voy a poner de frente para que usted me pueda ver mucho mejor. Quedamos acá. Un y, dos y. ¡Oh! ¡Shak! ¿Ya? De ese rebote. Subo al tiro. Shake. Este es el seco. Shake. Bajo. Nuevamente en seco. ¿Sí? ¿A qué me refiero con seco? Que sube. Como. ¿Sí? Entonces. Un y. Dos y. Guapa. Pum. Shake. Boom. ¿No es cierto? Cabeza. Va a ser un leve wave hacia el lado derecho, izquierdo. Uah. Como mirando algo. Si lo hacemos en diagonal, uah. ¿Sí? Acá, un wave pequeño con la cabeza. Uah. ¿Ya? ¿Quién direcciona? Es mi cabeza. Es como haciendo una S, así. Sería shu, shu. ¿Sí? Ua, shua, de acá, sha, salte, de acá, sha, la pierna derecha va a salir como esto, doblada, pero hacia la diagonal, y mi brazo derecho va a subir por consecuencia para poder elevarme mucho mejor, ¿sí? De acá, sha. Fuck, ¿sí? Fuck. Y termina la coreografía, ¿sí? Porque ahí sale como los grupos, se separan por grupo y usted se va. Check y se va. Vamos a retomarlo desde acá. Desde el comienzo, desde ahí, sería 5, 6, 7 y. Na, 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 na. Desde el comienzo y lo vamos a marcar. Ya hasta ahí sería la coreografía. Dándolo todo y usted lo va a ver. Ya, y voy marcándolo con la frente. Ya, carajo. 5, 6, 7, 8. 1 y 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 5, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1 y 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 2 y 3. Voy a hacerlo aquí una vez chiquitito y voy a marcar como los sonidos, ¿ya? Como no los voy a hablar tanto para que usted escuche la música, ¿ya? 5, 6, 7, 8. Súper marcado. Y los ritmos que les di
con mi boca, si usted se lo memoriza o los tiene así como marcándolo así en su mente, va a ir súper bien, ¿ya? Vamos a hacerlo 3 veces y terminaríamos, délo todo. Vamos a hacerlo las 3 veces dándolo todo. 5, 6, 7, 8. 5, 6 y 7. Y oh, hey. 1, 2 y 3. A la tanda. Eso sería todo, chiques. Espero que les haya